voy a dar tu clase de hoy. Mientras la maestra Miel sufría un ataque de nervios, Matilda estaba haciendo un plan. Estaba realmente molesta. ¿Su papá cómo le decía? ¿Pichoncita? Borreguita. De seguro notó la muñeca. ¿Y a ella Tronchatoro? No, supongo que le decía Ágata. Sí, ella, Ágata. El Magnus, ¿no? Sí, sí. Tal vez pueda volver a la casa y devolver la muñeca mientras ella está aquí. ¡Ay! No, no puedo hacer eso. No hay problema, tranquila. Todo va a salir bien, lo prometo. Prometiste que no volverías a entrar a la casa, ¿recuerdas? No entré, estuve en el techo de la cochera y usé mis poderes. Sí, en la cochera con tus poderes. Ay, necesito pensar. A ver. Inexplicables. Estas cosas prueban nuestro carácter. Y yo tengo mucho carácter. Una fila al centro, rápido. Corran, corran, corran. Y no me impacienten. ¡Ese hueco! Ustedes se preguntarán de qué estoy hablando. ¿Sí? Un niño fue a mi casa. Y no sé cuándo, no sé cómo, no sé por qué. Señorita, sí, ¿puedo...? No, no puede. Pero sí sé que fue un niño. A ver, ¿saben que es ilegal entrar a casa de una persona sin su permiso? Sí, señorita Tronchatoro. Sí. ¡Tírales derechos, hombros atrás! ¿Alguno de ustedes reconoce esto? Vamos a jugar un juego. ¿Quién llevaba un hermoso listón el día de ayer y no lo lleva el día de hoy? ¿Saben la respuesta? ¿De quién es este asqueroso listón? ¿A quién pertenece? Yo me voy a encargar de que el repulsivo, hediondo y babeante liliputiense dueño de este asquerosísimo listón no vuelva a ver la luz del día. Señorita, yo fui la que estuvo en su casa anoche. Sé que no debía hacerlo. Es un día y puedo hacerlo de nuevo, Jenny. Ya no tengo 7 años, tía Tronchatoro. ¡Cierren la boca! Te pondré en el lugar donde ni los cuervos podrán echar su suciedad sobre ti. ¡Hijis!
Tronchatoro se fue. Nunca se volvió a saber de ella. Nunca más la oscuridad en la escuela.